Jime Padilla. Une Hola, papá. profe. Apenas entró, ¿qué le pasó? No había internet, profe. Ah, bien. Señorita Abigail, también apenas entró, ¿qué le pasó? Miguel Javier, igual, apenas entró. Aman, jóvenes. Espera, Julieta. Ay, chicos, chicas, ¿qué les pasó? Bueno, ahorita están los que no estuvieron hace rato, nada más les dije el comercial rapidísimo. Aquellos y aquellas, cada quien sabe que me mandaron el video, sí, les voy a ayudar con, pues, algunos puntos en su examen para que salgan beneficiados y no salgan mal, sí, ya que en 10 días aproximadamente tengo que estar formando ya las calificaciones de ustedes. Sí, entonces, aquellos que ya me lo mandaron, pues ya tienen sus puntos. Los que no, pues ni modo, ¿verdad? No, no quisieron hacer caso a eso. Hola, señorita Abby. Segunda hora, pero está bien, ya entró, ya tiene su asistencia en la segunda hora. Sale, entonces estamos resolviendo este libro. Página 42 y 43 de tu workbook y vamos a continuar, ¿ok? So, ya estamos en the final exercise. Grammar and vocabulary. And this exercise is personal. Okay, it's personal because it's saying, what are you doing this weekend? Es decir, como anillo al dedo, ¿sale? Saturday and Sunday, así como lo hicimos arriba. Saturday and Sunday. Use the words in the box and be going to write sentences and questions about the weekend. Give information about who, what, when, and where. Okay, y nos pone un ejemplo right here. Okay, my brother and I are going to work on my motorcycle on Saturday. Okay, so ya tienes una que obviamente you don't have to use. Yes. Work on. ¿Sale? Te voy a ayudar con otra. Ok, puedo poner un nombre, el que sea. Leo
isn't going to borrow me his bike next week. ¿Ok? Es un plan, obviamente que ahora tiene que ser personal. All right? ¿Ok? So, eso es lo que tienes que empezar a llenar. You use borrow. ¿Ok? So, don't use borrow again. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, en total son 10. So, los 10 verbos tienen que ser utilizados. ¿Ok? With sentences in affirmative or in negative according to your personal condition or a question, como la tenemos ahí en the number 8. Is Tony going to lend me his laptop on Friday? So you use lend to. Okay, lend to. Another question can be, te voy a ayudar with another question. Are you going to spend time with friends? Are you going to spend time with friends? Ya tienes otra, ya te ayudé con otra más, ok? So you don't have to use spend time. So what you have to use is pay back, buy, sell, go to, spend money on, and order. Sale en order. So, 8:28, 29:30, como a las 8:32, 8:33, te voy a preguntar. The number 3, the number 4, así como las tengas, ¿ok? Entonces, vamos, ya para terminar esto. Profe, dígame. Dice Fernanda que sí la dio. Claro que sí. Ahí está. Gracias. De nada. Ok, les quedan de 2 a 3 minutos más o menos, chicos. Acuérdate que son planes personales.
Okay, 1 minute. Ok, guys. Vamos a ver. Ok, Jime Padilla, what is your sentence number 3? Lo que hayas escrito, señorita. Espérame tantito, es que todavía no lo termino. Me espera tantito. Fátima Clavico, Clavijo, your sentence number 3. Yes, teacher. Pues me quedo así. My dad and I going to pay back for it. Exacto, nada. Next week. Nada más agrégale, my dad and I are. Les digo que usualmente se les olvida eso. Sí, entonces, olvidándote eso, empiezas a tener mal tus oraciones. Por eso nada más quiero checarlas, para irte guiando. A lo mejor lo hiciste bien. Ok. Bien, Miguel Javier. Tell me another sentence. La calle I am going to see you tomorrow. Bien. Bien. Ok, Mendoza, Abigail. Una, la que tengas. La que tengas, Abby. ¿No? Okay, Lore Moreno. Lore Moreno. La que tengas, Lore. Picasso. Okay. I am going to buy a television the next week. Bien, bien, excelente. Si la repites el verbo, ya dijeron el mismo verbo, si lo repites, no importa. Lo único que quiero es que lo hayas hecho bien. Sergio, tell me one. Pero going to borrow cash the next month. Bien, nada más acuérdate ponerle Pedro is. Pedro is going to. Ok, no se te olvide el is y el ar. Bien. Yolo, another one. Sofía is going to shop online bracelet. Ok, Sofía is going to buy, nada más cámbiale de order, a bracelet online. Ok, bien. García Martínez. Sí, profe, ¿me escucha? Yes. Ok. Es, I am going to present a project of biology. Bien. I am going to.
present, exactamente. I am going to present. Todo lo demás está bien. Ok, eso es todo, chicos. Eso es todo. Nada más quiero checar eso, que lo estén haciendo perfecto. Y ya, con estas, con estas revisiones, pues tú ya vas viendo en cada oración si lo hiciste bien o lo hiciste mal. ¿Sale? Bueno, pues vámonos entonces a finalizar lo que nos hace falta. Ah, let me erase this because sometimes it passes. Ok, permítame tantito, no me deja que se mueva. Vamos, vamos, come on. Bien. Esto ya lo tienes. Shop this way. Ok, esto ya lo hicimos ayer. Ok, porque ayer estuvimos viendo this vocabulary. Ok, entonces es rapidísimo, ustedes me van a ayudar y ustedes lo van a resolver entre todos, ok, entre todos. Ok, so vocabulary for shopping, we have three categories. We have the category of people, places, and things. And what is the vocabulary? Right there in the box, cart, grocery store, cash register, price, customer, that is people, sale, department store, sales clerk, drugstore, and shelf. Ok. Entonces, váyanme diciendo. People. Yes, what people we include here using this vocabulary. ¿Qué otro diría with people? Analícenle bien, analícenle bien. Another word for people. Grocery store is people. Price is people. Department store is people. Sales clerk is people. Drugstore. No, so denme, es una más for people. It's one more for people. No tienes que llenar toda. It's only one more in people. Es sales clerk. Excellent. Yes. It's only one more sales. Clerk. Okay. Well, the sales clerk is the person, you know, in Aurrera. Yes. And sometimes te ayuda, ¿verdad? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Es esto? ¿Necesita algo? Sí. The same is in Walmart. Andan con el chalequito color orange, I think so. O color blue, sorry. In Walmart. Yes, it's color blue in Walmart. Color orange, I think, o color red is in Soriana. So, ellos son los sales clerk. Bien. Places. What are the places? Department store. Okay, another one. No, esa no sería un lugar. No, not really. Cash register. No, cash register is not a place. Caja registradora es un lugar. No. Oh. Grocery store. Grocery store.
And we have one more. One more. Where do you buy your medicines? Drugstore. 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 Ahí está. Ya lo tenemos, ok. Y todos los demás son things. And now yes, ok, vamos a checar. Places, department store, drugstore, and grocery store. Exactly. So all the rest, they are things. Okay, so tell me the things. What are the things? Cart. Cart. What else? Cash register. Cash register. Price. Price. ¿Qué más? Shelf. Sale. Y la última. Sale. Shelf. Si, si recuerdan that vocabulary. Yes. Ahí está. Car, cash, register, price, sell, and shelf. ¿Ya está llenado? Ya. Ok, bueno, entramos a este tema que se llama determiners. Aquí lo voy a poner. Bien. Determiners. En español... Sí, tenemos unas palabras en específico que manejan cantidades. Pero ¿cuánta cantidad? No te da un número exacto. Lo único que te da es un número, ¿sí? Determinado, ¿sí? Pero no es un número exacto, ¿sale? Bueno, para esto tenemos que hacer dos cosas aquí. ¿Sí? Primero, countable and uncountable. ¿Sí? Las cosas que puedo contar y las cosas que no puedo contar, es decir, que me tengo que basar, ¿sí?, en otro tipo de medidas. ¿Sí? ¿Qué medidas? Pues, como por ejemplo, kilos, litros, kilos, litros, kilómetros, ¿sí? Otro tipo de cosas, ¿sí? Para poder medir estas cosas contables e incontables, ¿sí? Entonces, todo lo contable decimos que es lo que puedo contar, ¿sí? Con la mano o con números. ¿Qué puedo contar con la mano? Por ejemplo, apples, chairs, computers, ok, paper, people. Estoy poniendo cosas en general. Flowers, bikes, okay, phones,
homes. ¿Sale? No sé si me vayan entendiendo. Esto lo puedo contar por números. ¿Sí? One, two, three. ¿Sí? Inclusive lo puedo tocar, ¿verdad? Porque puedo tocar una casa. ¿Sí? Una computadora la puedo contar con números. Aquí básicamente vamos a utilizar los números. ¿Sí? El número one. Ok, lo voy a poner así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta el infinito. ¿Sí? Un montón. ¿Sale? Entonces, eso sí los puedo contar así. ¿Qué es lo que sería para ti lo incontable? Pues bueno, lo que no puedes contar, bueno, sí es posible, pero pues es cansado, es tedioso. ¿Sí? Y pues... Azúcar, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Pues son los cubitos. Imagínate si tú me preguntas, teacher, ¿con cuántas, con cuánta azúcar quieres su café? Su café. Te voy a decir, con dos. Hijos, imagínate para que del bonche de azúcar escojas dos. ¿Sí? Entonces, no, eso es cosas incontables. ¿Qué es lo que utilizo para contar el azúcar? ¿Sí? Teacher, otra vez, ¿con cuánto azúcar quiere su café? Con dos cucharadas. Entonces, ¿qué es lo que cuento? Pues la cucharada. ¿Sí? Y yo ya sé que la cuchara es la chiquita. ¿Sí? Para el café. Entonces, hay cosas que no puedes contar. Sugar. Water. Oil, information, milk, ¿qué más? Information, yes, air, heat, el calor. ¿Qué más? Ah, ok. Grass, el pasto. Ok, vamos a poner meat, carne. ¿Sale? Para esto vas a requerir de otras cosas. El azúcar, pues las puedes contar de diversas formas. ¿Sí? Por kilos. ¿Sí? Que es la básica, por kilogramos, ¿ok? 1 kilo, 2 kilos, ahí ya se vuelve contable, ¿verdad? Water, ¿cómo la vuelves contable? Pues, la puedes contar con litros, ¿verdad? O también por botes, ¿sí? Botes de plástico, ¿verdad? Entonces, ya ahí ya se vuelve contable, porque lo que cuentas es el bote, no el líquido. El aceite, pues de igual forma. ¿Cómo puedes contar la información? Ay, repetí información. ¿Cómo puedes contar la información? Por ejemplo, todo tu libro que tienes ahí. ¿Sí? ¿Cómo puedes contar toda la información que tiene tu libro? Es posible, ¿eh? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Simplemente cuentas la información cuando la tienes. Te voy a dar un ejemplo. Espero que ahorita te aparezca aquí. ¡Ay! Ahí está. Vean en la pantalla. ¿Sí? Aquí dice hasta arriba, disco extraíble. ¿Sí? Tengo diferentes documentos. ¿Sí? Si sigo abriendo más esta parte, ahí me va a dar entonces un número específico. ¿Sí? Entonces, en el documento de Future Simple. Ah, pues ahí está, miren, no sé si lo alcanzan a ver. No sé si se aparece ahí en tu pantalla. Ahí sale un cuadrito más pequeño, dice Future Simple, Progressive, tipo, Presentation, Microsoft, PowerPoint, tamaño, 467 megabytes. Entonces, ese archivo tiene
4.67 megabytes. Entonces, de esta forma yo puedo ya contabilizar, ¿sí? Las cosas, ¿sí? La información, ¿sí? Regreso aquí. Entonces, milk, la leche, pues no la puedo contar más que por litros, cajas, botes. Air, no puedo contar el aire, ¿verdad? Que tiene llantas. Ah, pero si utilizo un aparato en específico, ah, bueno, entonces ya. ¿Sí? Heat, el calor, no lo puedo contar, pero si utilizo también un termómetro, pues ya, ya ahí ya viene el calor. Grass, el pasto, pues no lo puedo contar, ¿verdad? Bueno, existe una máquina que es por kilos, ¿sí? Bueno, kilos, ¿sí? La carne, lo mismo, ¿sale? Entonces, para que yo pueda utilizar los determiners, ¿sí? Me voy a hacer valer de estas palabras que voy a poner acá abajo, ¿sí? Ya puse una flecha, ¿sí? Estas palabras que voy a poner aquí, ¿sí? No indican un número, solamente indican una cantidad, ¿sí? Por ejemplo, y lo voy a hacer más grande. Some. Y esta ya la puedo aplicar para ambas. Some apples. Some sugar. ¿Cuánto representa? Algo nada más. Pero no hay un número en específico. ¿Ok? Deja ponerlo más para acá. Porque son, no son muchas, son poquitas. Some. ¿Ok? A lot of apples. ¿Cuánto representa a lot? Muchas. ¿Pero cuánto? Pues muchas, no lo sé. ¿Ok? Another one. Aquí las tiene tu libro, te quedan. All, many, most. All, todas. ¿Ok? Aquí voy a poner many y aquí voy a poner much adentro de los recuadros de contable y incontable. ¿Por qué? Porque para many tengo que utilizar el contable, ¿sí? Con el objeto contable. Y much es para el incontable con el objeto incontable. Contable. ¿Ok? Voy a poner las que manejan acá porque no quiero meterte todas las palabras. Most and none. ¿Ok? Most y hoy. None. ¿Ok? Entonces, estas palabras que están acá abajo son las que puedes utilizarlas con ambas. ¿Sí? Las de much y la de many debe de ser forzosamente con el objeto contable e incontable. ¿Ok? Y entonces, pues aquí puedes hacer muchas combinaciones. Some apples, some sugar. Profe, a Fernanda se le fue a internet de cuando llegue. Ok, gracias, yes. Ok, all apples, all chairs, all sugar, all water. ¿Sí? Estas las puedes combinar con las dos. Estas, una, dos, tres, cuatro, cinco palabras. Most. ¿Sí? ¿Cuánto representa most? Pues, bastante. Pero no hay un número determinado. None. ¿Sí? Aquí no hay un número determinado, pero, pues bueno, cuando te dicen ninguna, significa cero, nada. ¿Sí? ¿Cuántos regalos recibiste en Navidad? None. Ninguno. ¿Sí? Ni mi papá, ni mi papá, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi abuelo, ni mi abuela. None. Ninguno. Nadie me dio nada. ¿Ok? Y la de many,
La de many, precisamente con contables, y la de much, precisamente con incontables. ¿Sí? Entonces, hay más palabras, claro, pero son las más comunes. El libro te pide utilizar las más comunes para ti. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? No, teacher. No. No, ya le tomaron este screenshot, o ya le o estaban tomando notas, sino para pasarme e iniciar con el primer ejercicio, nada más. Que nos queda poco tiempo. Sale. Nos pide aquí entonces, ¿sí? En tu libro, ahí tienes esas palabras. ¿Sí? Six sentences. ¿Sí? Debo de poner atención, ¿sí? A mi noun. Que automáticamente viene, ¿sí? Después de esa palabra. ¿Ok? Y de acuerdo a esa palabra, yo ya sé si es contable o incontable. ¿Sí? Acuérdense que unas van con ambas, ¿sí? Y otras van específicamente con lo contable y lo incontable. ¿Sale? Entonces, number one, all of the stores in town have great prices today. ¿Ok? Vámonos con el number two. Customers. Customers prefer shopping online. Customers. ¿Son contables o incontables? El consumidor. ¿Contables? Exactly. ¿Qué utilizarías entonces? Tienes ahí una caja de palabras. All, many, most, none, soft. Tienes ahí. Of the customers prefer shopping online. 3 out of 5 people say they prefer it. ¿Qué palabra utilizarías ahí? Tres de cinco personas prefer shop online. Entonces, 3 es una mayoría, ¿ok? ¿Cuál utilizarías? ¿No? Ok, sería all of. All of. Nada más ponle ahí all, ya tienes el of. Okay, number 3. Of us like to waste time online. ¿Sí? Us. De nosotros, like to waste time in line. Many o most. La más que yo te pondría es most. A muchos de nosotros like to waste time on, sorry, in line. Teacher, dígame. Es que ahí aparece que es la segunda apenas. O sea, la primera ya está puesta y esa que apareció es la de la segunda. Sí, cierto.